Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este caso estamos con, bueno, retocando el movimiento del personaje en el nivel 2. En el nivel 1, nuestro personaje solamente está trabajando con movimientos horizontales y no hace saltos. Los saltos es simplemente una animación. Pero en definitiva, el personaje no se eleva hacia arriba, solamente cambia la animación. Y parece que la animación, al hacer el efecto que está saltando, ¿vale? Entonces es un movimiento siempre de manera horizontal. Solamente estamos trabajando con con la X, con la coordenada X, ¿vale? Sin embargo, en el nivel, bueno, ahí vemos que el personaje está por aquí abajo. Nuestro script del personaje. Fijaros que lleva bastante código fuente, ¿vale? Que todo eso, si queréis saber cómo funciona, está explicado, ¿vale? No es que sea complejo, ¿vale? Pero lleva bastantes opciones, como estáis viendo. Sin embargo, en la escena número 2, nuestro personaje, ya puedo sé que puedo cambiar desde aquí, pero es que quiero que veáis, para los que estéis empezando, que no se volváis locos, porque el código de código fuente está asignado a un, pues a un nodo. En este caso, aquí, personaje principal del escena número 2. Si lo doy aquí, fijaros que cortico que es el código fuente. Y sin embargo, este código fuente hace más cosas que el anterior. Porque este código fuente sí que eleva a nuestro personaje, como vaya a ver ahora, lo eleva hacia arriba. Y está trabajando en todo momento con la coordenada Y, que es la, digamos, que la que hace como de gravedad. ¿Vale? Es decir, estamos constantemente, fijaros que cuando estamos moviéndonos, por ejemplo, el movimiento más sencillo hacia la derecha, estamos trabajando con la coordenada Y, con la coordenada X. ¿Por qué estamos moviendo la coordenada? O sea, la coordenada X, sí, porque estamos moviéndonos hacia la derecha y estamos incrementando la coordenada X. Pero ¿por qué estamos también incrementando la coordenada Y si la coordenada Y es para elevarse el personaje o para bajar? En este caso, para elevarse, que estamos. En este caso, cuando estamos diciéndolo, cuando le decimos menos 1, o sea, velocity.y menos igual a 1, lo que haría sería elevarse. En este caso le estamos haciendo lo contrario, diciéndole que que baje hacia abajo, que intente bajar. ¿Por qué lo hacemos? Porque como estamos trabajando con colisiones, nosotros lo que va a hacer esto es intentar bajar, mover el personaje hacia la coordenada Y, pero no va a poder porque va a estar colisionando con el suelo. Cuando no toque el suelo, nos va a dar la sensación de que el personaje cae. Bueno, no la sensación, sino que realmente el personaje cae. ¿Vale? Esa es la diferencia con lo que hicimos en el script de movimiento del personaje del nivel 1, de la escena número 1. Y como veis, aquí pues es muy sencillo lo que estamos haciendo, porque, por ejemplo, nada más empezar, simplemente aquí estamos comprobando. Si tenemos presionada la tecla hacia arriba y si tenemos presionada también la tecla hacia la derecha, podemos tener dos teclas presionadas. Estamos trabajando con el teclado ahora mismo. Bueno, pues si se da el caso de que estamos presionando esas dos teclas, pues va a hacer toda esta parte. Y si no, ¿vale? Como está entre paréntesis, primero comprueba esta condición. Que se cumpla eso y eso. Y si no, o sea, en el caso de que no se cumpla eso, comprobamos, o sea, que se tiene que cumplir bien esto o esta parte de aquí. Sí, esto. Que es lo mismo, nada más que estamos diciéndole que estamos presionando la tecla hacia arriba y la tecla izquierda. Se va a meter en el mismo sitio porque realmente lo que hace en un caso y en otro es lo mismo, con la única diferencia de que aquí, si estamos presionando hacia hacia la izquierda, pues la coordenada X la movemos hacia en el sentido negativo, para que el personaje vaya hacia la izquierda. Y si no, pues movimiento de la X en positivo para que vaya hacia la derecha. ¿Vale? Aquí lo único que hacemos con esto pues es incrementarle aquí la velocidad. Speed tiene de valor 100, que lo tenemos aquí arriba. A ver que no lo veo.
Tenemos aquí el speed aquí. Pues sí, lo tengo aquí al lado. Este. La velocidad. Aquí la tenemos puesta a 0, pero después aquí le vamos incrementando según nos haga falta. Siempre pone 100. Esto no haría falta haberlo incrementado, poniéndole directamente aquí 120, pero a mí me gusta ponerle un valor siempre fijo. Y luego aquí pues ir cambiándolo. Por ejemplo, aquí pues cuando hace el salto. Por ejemplo, aquí cuando hace, perdón, cuando hace. Aquí lo que estamos diciéndole es que cuando tengamos pulsada la tecla control y la tecla hacia la derecha, el personaje va a correr. Entonces va a hacer la animación de correr a la derecha. Y aquí lo que estamos diciéndole es que aumente la velocidad. La velocidad que es 100, le sumamos 200 para que haga el efecto de que va más rápido. Bueno, explicando el código fuente, como veis, muy sencillo. Aquí en la parte de primera opción, como hemos dicho, si se cumple una cosa, como si, o se cumple así la. Si estamos pulsando hacia arriba, hacia tecla hacia arriba y a la derecha, o bien hacia arriba y a la izquierda, pues va a hacer todo esto. Y esto simplemente es mover nuestro personaje para que salte. ¿Vale? Entonces aquí jugamos con la coordenada X para que vaya en un sentido o en otro, pero el salto siempre va a ser hacia arriba, con la Y, como digo, decrementando la Y. Y luego aquí debajo estamos trabajando con una variable que es dirección, que lo único que hacemos es controlar la animación que tenemos que asignar. Si bien, si estamos para poder tener la animación correcta en cada momento, porque no vamos, la animación, si no la ponemos correcta, se va a quedar algo raro cuando estemos corriendo hacia la derecha y la animación sea hacia la izquierda. Después aquí, en esta opción, aquí lo que le estamos diciendo es que el if, todo esto lo estoy explicando así muy rápido porque esto ya está explicado de sobra en otros vídeos, pero bueno, el if significa que si no se cumple, aquí estamos utilizando el else, es decir, si se cumple que tenemos pulsada la tecla hacia la izquierda, hacemos esto. Y si no, hacemos esto. Aquí incrementamos la velocidad, ¿vale? para que surta el efecto. Y aquí en dirección, cambiamos según la variable dirección, pues activamos una animación u otra. Después aquí esto significa else, o sea, si no, esto es como si pusiéramos else y luego if. Entonces, el if significa si no, sí. Es decir, es un else pero que lleva una condición también. Esto es un else pero que no lleva condición. Simplemente está diciendo que si no se cumple esto, hagamos esto. Y esto lo que está diciendo es que si no se cumple lo de arriba, vamos a hacer esto. Si se cumple esta condición. Aquí le estamos diciendo que si pulsamos la tecla control, como hemos dicho antes, y tenemos presionada la tecla también hacia la derecha, pues lo que va a hacer es correr. Porque simplemente estamos aumentando más la velocidad y cambiando la animación de correr a la derecha. Aquí faltaría. Esto lo vamos a copiar porque vamos a hacer lo mismo que nos falta para la izquierda. Y lo vamos a poner, pues como aquí está delante de. Bueno, podemos poner. Esto va hacia la derecha, la izquierda, pues lo podemos poner aquí a continuación de este. Perfectamente, o sea, podríamos ponerlo aquí. Pero bueno, por norma, como aquí lo hemos puesto, y no, me pensaba que llevaba algún tipo de orden. Lo podemos poner aquí debajo. Pero lógicamente, lo que no podemos poner. Como es un else if, lo que no podríamos poner primero es el if este delante. Porque entonces se va a cumplir primero este. Es decir, si tenemos que estar, vamos diciendo si se cumple que estamos pulsando la tecla de la derecha y esta, pero esta la ponemos, esto lo ponemos delante de esta condición, esta sería primero, ¿vale? Por eso se hace, ¿vale? Porque también se está cumpliendo, ¿vale? Entonces entraría primero en esto. Ponemos por eso después de. ¿Vale? Entonces, bueno, después de todo ese rollo que has dicho, simplemente aquí, esto sería left.
Y aquí le estamos diciendo que si pulsamos la tecla control y tenemos presionada también la tecla de la izquierda, pues entonces esto está al contrario. Es decir, que letra la usamos para la izquierda, la Y. Esto de las letras también sirve para aquí, para la parte de aquí abajo. ¿Vale? Toda esta variable la estamos utilizando para aquí abajo también, como estáis viendo. Ahora os explico para lo que sirve. Y bueno, aquí debajo, en ambos casos, la X, pues, tiene que ser negativa. Esto es lo que hace velocity.x. Esto es como si pusiéramos velocity.x igual a velocity.x menos 1. ¿Vale? Lo mismo. Esto lo que hace es restarle a la variable x, le resta 1. Y aquí la variable y. O propiedad, más bien son propiedades. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle de eso. Bueno, en ambos casos son negativos también. Este sigue siendo positivo, por lo que queremos que intente siempre ir hacia abajo por el tema de la gravedad, ¿vale? Para que vea el efecto de gravedad. Y creo que estaría ya. Vamos a probarlo y ahora os sigo explicando la parte de aquí abajo, que queda poco. Y vemos. Bueno, esto en principio se va a salir la animática. ¿Veis? En el personaje está ahora mismo reposo y está. Aunque cuando está en reposo también estamos diciéndole que ahora vamos a ver el código fuente. Estamos diciéndole que la variable y la esté decrementando y debería de bajar hacia abajo. No va a bajar hacia arriba. Costumbre de hablar así y vale. ¿Veis? Ahora se lo doy a la derecha. A la izquierda, como está tocando la plataforma de suelo, que es una colisión, eso simplemente es esto que tenemos: esto de aquí, esto que pone pared, casa 8, pared, casa 8, pared, casa 7, todo eso. Vale, ahora lo vemos. Entonces, como veis, si salto, o sea, si le doy la tecla hacia arriba, no hace nada, porque solamente estoy pulsando la tecla hacia arriba y esa tecla no la he programado. Porque no quiero que salte, o sea, no quiero que salte cuando esté quieto. Pero si estoy andando y le doy, veis que sí salto. Y cuando suelto, baja. Y ahora si sigo andando, ¿veis? Ahora paso por ahí. Lo que estaba haciendo es que como no tenemos obstáculos, en esa parte no tenemos ninguna colisión, pues lo que hace es, constantemente, como está decrementando la variable Y, pues el personaje baja. El moverse con la cámara, eso ya está explicado también en mi canal, pero bueno, ahora lo refresco como sencillo. Bueno, y como veis, ahora lo que tenemos que ver es si corre. Si yo estoy andando, pero ahora pulsa tecla control, el personaje corre. Y va bastante bien. Podemos saltar. Saltamos. Que saltar también podemos hacer que vaya más rápido si tenemos pulsada la tecla control derecha. Y además le damos a saltar. Y aquí tenemos que controlar que hay aquí el scroll este, pero ya lo controlaremos más adelante. Vale, aquí, si ahora le doy a control, veis que la animación la está haciendo mal, pero es porque la animación, tenemos que venirnos aquí al sprite. Perdón, un segundico. Aquí el sprite. Tenemos todas las animaciones que tiene nuestro personaje. Aquí tenemos el correo a la derecha. Entonces aquí el correo a la derecha no tengo solamente los PNG generados en Blender, que me está explicado en mi canal, de cómo se hace. Y solamente tenemos generado la parte de la animación hacia la derecha. Esto es simplemente entrar en Blender, cambiamos la cámara de lado y hacemos un render para que se vea hacia la izquierda. Y lo tenemos que meter aquí.
Vamos a ver si creo que lo tengo renderizado, pero voy a mirarlo. Esto sería de marciano. Y creo que aquí era en personaje. En correr. Lo tengo solamente hacia la derecha, como estoy viendo. Aquí tengo uno, como una copia, ¿vale? Del render. Y luego aquí, luego, cuando quiero meterlo en el juego, entonces me meto aquí en lo que es el proyecto y en librería de recursos es donde yo meto, pues aquí en el personaje marciano, en correr. ¿Veis? Es lo mismo, lo que pasa es que, no, y ahora voy a crear una carpeta aquí, ¿vale? Que sea izquierda. Y luego en Blender lo que hacemos, o en Blender, y lo que hacemos es simplemente cambiar. Vamos a ver, aquí tengo aquí el correr, creo que es este. Vale, creo que tengo también el de correr a la, este es de la marciana. Marciana también tenemos que incrementarla en el videojuego, pero la marciana no va a llevar, no va a estar controlada por nosotros, sino que va a estar, va a seguir a nuestro personaje principal, haciendo las mismas animaciones. No a mismo ritmo, para que no se note, para que parezca que va por sí misma. Eso lo veremos también, cómo se hace. Entonces aquí en correr, vamos, si lo encuentro. Vamos a ver. Correr. Vale, no, aquí tengo los puntos blend y aquí en las carpetitas estas lo voy haciendo el render. Vale, entonces aquí vale, pues abro este y lo que tengo que hacer es cambiar la cámara. Veréis cómo se hace, muy sencillo. ¿Veis? Hacemos es que vista superior. Y tenemos nuestra cámara que está en el. Contamos el número de cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Todo lo que hago aquí es que esta cámara la muevo para acá. ¿Cuántos cuadros? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Lo puedo hacer también con las medidas que os voy a enseñar ahora. Pero lo estoy haciendo así, que también se puede. Y me guío de los cuadros porque queda bastante, es bastante fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. También se puede hacer con esta parte de aquí, que podéis tener aquí las medidas y todo, la posición y todo, ¿vale? Bueno, entendiéndolo así, lo siguiente es que la luz está, si nos ponemos aquí en modo mejor este, fijaros que la sombra, para que no se quede, fijaros, aquí está toda la luz, pero como hemos cambiado la cámara de lugar, pues la luz también la cambiamos de sitio. Y con la orilla esta la ajustamos. Esta. Ya la tenemos, le damos al cero. Ya tenemos la animación del personaje hacia la izquierda. Ahora simplemente aquí lo cambio donde quiero que se guarde. Aquí le digo que me lo renderice. Vale, esto es porque lo tengo aquí. He dicho antes, me prefiero meterme dentro de juego, fuera del proyecto, juego de marcianos, pero fuera de la carpeta juego, me meto en personaje. Y me meto aquí en marciano, me voy a borrar la parte de correr y aquí la carpetita. Siempre se que juraba que la había creado.
Desde aquí. Aquí izquierdo. Vale, habría que ir en otro sitio. Bueno, aquí estoy dentro de juego de marciano, en el mismo sitio y el personaje marciano. Luego iro dentro de correr. Aquí donde lo renderizo. Aquí. Aquí le pongo IZ. Le podéis poner lo que queráis, el nombre, ¿vale? Pues ya está. Y una vez que tengo donde lo voy a generar, en PNG, que también está puesto. Todo lo demás es los mismos parámetros, propiedades, lo estoy usando, este tamaño, queda bastante bien. Y esto lo tengo transparente, que ya sabéis cómo se hace. Está aquí la parte de. ¿Dónde está? Aquí, opciones de película transparentes. Vale, entonces ya lo tenemos y ahora lo vamos a guardar. Fijaros esto. Podemos guardar como. Y aquí le ponemos. Y ya está. Ya lo tenemos por si acaso tenemos que abrirlo y el modificar algo, lo que sea. Procesamos. Número de fotogramas también tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora os digo como se lo sabe si el número de fotogramas. Pulsando, haciendo clic en el. Es haciendo clic en. Yo lo diré. En el esqueleto, todo sale la animación lo que dura, ¿vale? Claro, como simplemente hemos cambiado la cámara. Lógicamente la duración es correcta. ¿Veis? Todo esto, como digo, está explicado en el curso de Godot, en los vídeos anteriores. Bueno, ya lo tenemos. Pues ya nos quedaría, bueno, lo vamos a guardar por si acaso. Ya estaba guardado. Y ahora simplemente, para pasarlo aquí al proyecto, pues me vengo aquí a personaje. Y la carpetita, esta, la copiamos y la copiamos dentro del juego. Librería de recursos y sería aquí donde pone, perdón, marciano, correr. Vale, aquí está la carpeta esta que es la que hemos creado antes, la voy a quitar, esta no tiene sentido. Vale, y le decimos pegar. Tanto los personajes de la izquierda. Ya se está cargando el proyecto. Bueno, pues ya lo tenemos aquí en esta carpetita, ¿veis? Abrimos la carpeta y marcamos. Entonces ahora tenemos que crear este que pone correr a la derecha, pero tenemos que crear otro que se llame correr a la izquierda. ¿Cómo se hace? Le damos aquí a guiar más, nueva animación. Aquí hacemos clic para poner el nombre y decimos correr a la izquierda. A ver, le podéis poner el nombre como queráis, pero normalmente guarda siempre uno al mismo fin, el mismo formato de que, con el que empecéis. Si ponéis correr a izquierda, correr der, correr izq, como queráis, o lo que si lo queréis poner en inglés, eso da igual. Ya lo tenemos. Está vacío. Marcamos la primera. Bajamos. Y con la tecla Shift. Marcamos la última animación. Hacemos clic y arrastramos. Con el botón izquierdo y arrastramos. Soltamos. Y ya lo tenemos. Número de fotogramas por segundo. Aquí pone 5 por defecto. Lo cambiamos a 24. Y ya lo tenemos. Y ya está. Y aquí siempre os lo va a cambiar por defecto. Siempre ponemos la que porque saca por defecto la que esperando. Que es la que está esperando hacia la derecha. Y ahora en teoría, aquí en el fuente del personaje, el código fuente que hemos copiado antes, que le hemos dicho, este de aquí ya no sería correa a la derecha, sino correa a la izquierda. Y ahora tenemos.
Cabe para quitar la animática y ya. Ahí, en fin, tenemos que ajustar esto para cuando. Estos son ya detalles, para que no pase esto, porque queda feo. Es decir, tenemos que tener en cuenta que si el sprite ya sobrepasa aquí, por ejemplo, ya debería que caer. Para eso ya es cuestión de ajustarlo. O si no queremos programarlo, pues tan sencillo, fijaros. También podemos jugar con esto. Es decir, lo dejamos en ejecución, que no pasa nada. Todo lo que lo dejamos en ejecución para que sea más cómodo. Y lo que podemos hacer es que aquí en el aquí espera que me metió en el esto es para en la cuidado. Vamos, entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Una manera sería mediante programación y la otra, vamos a quitar la cinemática para que lo veáis y ahora lo ponemos otra vez. Vamos a activar el personaje. Vale, pues la pared esta de aquí, ¿veis? Entonces, lo dejamos como estaba. Y el personaje lo quitamos. Este suelo que tenemos que. Este suelo sería. Esto de pared casa 1. Entonces, marcamos esto para escalarlo. Y una manera sería esa. Vamos probando, tenemos aquí el. Este, aquí. Vale, vamos a ejecutarlo de nuevo. Que no sé si hemos movido alguna cosa que no tenía que mover. Vale, ya veis, esto sería la manera, repito, de ajustarlo, ¿vale? Es decir, algo que quede creíble, es decir. Vamos a ir andando poco a poco a ver si está correcto, a ver dónde empieza a caer. Vale, es demasiado, tenemos que darle un poquito más, ¿vale? Entonces quedaría, eso es cuestión de aquí, en este caso, quitamos la cinemática y que me pasa un poco. Entonces, claramente que esto debería de quedarse. A ver si por ahí queda bien. Si lo ponemos ahí, que creo que es donde estaba. Entonces, aquí estaría bien. Para que dé la sensación. Que como quita el animalito. ¿Veis? Ya queda más creíble. ¿Vale? Así, es una manera de arreglarlo. Obviamente programación también sería. Esto normalmente debería estar moviéndolo para acá. Para que haga lo mismo. Vale, este sería una manera. Así, ¿vale? Vale, no vamos a tocar el otro, es cuestión de ajustarlo. Y bueno, vamos a probar si lo que hemos hecho funciona. Y ya lo dejamos aquí. El próximo vídeo, pues sería terminar el nivel. Perdón, ponerlo como estaba. Esto lo quitamos y esto lo dejamos. Así es como está. Vamos a ver. Vale, aquí mucho mejor. Voy a correr para acá. Y aquí ya funciona bien. También podemos correr para acá. Saltamos, lo mismo. Esto ya después entraremos en detalle, en la definición.
pequeños fallicos que tiene, como por ejemplo, eso, el salto tiene que ser más rápido para que quede mejor. Vale, por lo demás, pues queda bastante bien. Si soltamos, pues a lo mejor una animación que sea para no tan de golpe, pero bueno, eso ya son detallitos si queremos ya profesionalizar el juego para que quede mejor. Y aquí otra cosa que tenemos que controlar es que cuando llegue a este punto, para que no se vea esta parte fea del scroll, cuando llegue a ese punto, aquí tenemos que poner, como hicimos en el nivel 1, una colisión que cuando detecte, desactive la cámara. ¿Cómo se desactiva la cámara? Pues la cámara sigue el personaje, porque aquí, en la cámara que tenemos asignada al personaje, aquí donde el papel puesto activado el current este. Si lo desactivamos, nosotros le damos aquí al play de nuevo. Bueno, no al play, sino que ahora mismo está el juego activo. Vamos otra vez, seguimos en el juego. Si yo lo que le doy, ¿veis? Ya el personaje, lo que es la cámara, ya no sigue a nuestro personaje. ¿Vale? Pues esos serían pequeños trucos. ¿Vale? Y lo suyo es que esté el current este esté activado. Y se desactive mediante programación cuando detecte una colisión por aquí para que no siga haciendo el scroll, porque si no queda feo. Como veis, queda feo porque, ¿veis? Esta parte de aquí no se tiene que ver. Pues eso sería el truquillo. ¿Qué más nos quedaría aquí? Bueno, pues íbamos a poner tronco, pero en este nivel pega más según la, pues está basado en un corto de animación, queda mejor coche. Entonces aquí metemos coche y moto. Personaje de coche y motos por aquí pasando, y nosotros tenemos que llevar cuidado porque si caemos aquí abajo, pues tendremos que saltar. Veis que el personaje si sube, podemos saltar los vehículos que vengan a tu pastilla, ¿vale? Por ejemplo, si viene un coche, pues saltarlo. La moto lo mismo. Luego tenemos aquí una pequeña cosilla que se puede mejorar, que es el salto. Fijaros que yo salto. Aquí no me deja así saltar. Tiene porque estás colisionando con la parte de arriba, que el suelo está por aquí, por esta zona de aquí. Pero si me voy a esta parte, por ejemplo, aquí que no tengo, fijaros, quiero subir, salto, o sea, tendría que correr, salto, salto, voy dándole, ¿veis? Entonces, eso está bien, pero hay que adornarlo, porque, o sea, está bien que vaya haciendo saltos dobles para poder alcanzar, pero hay que adornarlo porque no se vea tan feo, ¿vale? ¿Veis esto, por ejemplo, lo que hace? ¿Veis? Si tenemos esto pulsado, fijaros que se va hacia arriba. Eso es porque tengo pulsadas las dos teclas, la de hacia arriba y hacia la derecha. Entonces va repitiendo el proceso. Eso también hay que controlarlo para que solo salga cuando, aunque tenga pulsado. ¿Cómo se hace eso? Pues tenemos que incorporar una variable nueva que sea, por ejemplo, cuando el personaje está tocando el suelo. Es decir, cuando nuestro personaje aquí. Tenemos que controlar que el personaje esté, por ejemplo, aquí encima del suelo, aquí encima, ¿vale? O esté, por ejemplo, aquí, en la calle, tocando también este suelo, que también sería el suelo. Todo lo que sean colisiones son el suelo, ¿vale? Pero en el momento que está, por ejemplo, aquí, ya no hay suelo, el personaje no está tocando el suelo. Eso tenemos que controlar con una variable cuando el personaje esté en el aire, bueno. De esa manera, cuando esté en el aire, no nos dejará seguir saltando. Solamente nos va a dejar saltar cuando el personaje esté tocando, esté colisionando con el suelo. Cuando no esté colisionando con el suelo, no nos va a dejar seguir saltando. Y de esa manera el personaje saltará una vez nada más. Y luego ya podemos jugar con el tema de la aceleración. Es decir, si el personaje salta cuando está, que tenemos muchas cosas que podemos, con las que podemos mejorarlo. Personaje, no lo mismo que vaya andando y salte. Tendría que hacer ese salto, por ejemplo, que si va corriendo y salta, debería ser el salto más largo y más rápido. Con lo cual eso nos va a permitir, por ejemplo, saltar, por ejemplo, de aquí hasta aquí arriba. Tendríamos que coger carrerilla, empezamos el juego, fijaros. Estamos en la parte de arriba. ¿Veis? Quiero saltar de aquí hasta aquí, por ejemplo, en vez de ir andando y saltar,
Es exacto, no me va a valer porque no va a llegar. Corro, ¡pum! Y entonces, sí, ¿vale? Aquí en este ejemplo, pues tengo que hacer lo que a lo mejor aquí, en este ejemplo, si salto. Ahora voy a ver, ya, uy, me sale, suba. Ya digo, esta parte de aquí, esta voy, o bien la adornamos, o bien se. Vale, esa la adornamos, o bien se anula con lo que he dicho, con el tema de que esté tocando el suelo, no salte dos veces. Eso ya depende de lo que más nos guste. Vale, entonces aquí. Por ejemplo, este debería de hacerlo más cortico para que no pueda saltar ese trozo si va andando. Es decir, si va andando, este salto debería ser más flojito, más cortito, más corto. ¿Vale? Y eso pues se puede hacer con el código fuente controlando la velocidad. ¿Vale? Porque como lo que vamos incrementando es un 1, pero cuando estamos saltando, por ejemplo, aquí estamos saltando hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Pues aquí en vez de la velocidad esa tan que le hemos puesto, le hemos añadido un 20, pues lo podemos hacer más flojito hacia el salto, que esto sería, vamos a quitar el 20, a ver cómo queda. Hacia vale, vamos como queda. Como estamos yendo hacia la derecha y saltamos, esta sería esta, hacia la derecha y saltamos. Pues aquí podemos, por ejemplo, restarle para que vaya más lento, pues un 50. Ejemplo, a ver qué hace. Y venimos aquí y lo probamos. ¿Veis? Ya estamos saltando muy flojico. ¿Veis? Con lo cual, tenemos que afinar para afinarlo de tal manera que cuando nosotros estemos arriba en el tejado y saltamos, esto ya ve la jugabilidad del juego que damos darle. Si yo estoy andando, lo que yo quiero es que si hago así, que primero que lo que voy a hacer es que no salte dos veces. Cuando esté en el aire, que no vuelva a saltar. Entonces, lo que hará será saltar, pero no llegamos, no vamos a llegar aquí a no ser que estemos corriendo. Eso sería una cosa que estaría bien. Y ahora el salto este tiene que ser más largo. Para eso tenemos que programar aquí que si estamos pulsando la tecla hacia arriba, hacia la derecha y corriendo, que entonces esto sería lo mismo, este trozo sería lo mismo, con la única diferencia de la velocidad esta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues bueno, vamos a ver si con el mismo código fuente, aquí. Si estamos pulsando hacia la derecha, o sea, hacia arriba y hacia la derecha, nos vale. Pero además queremos saber que si estamos, bueno, pues aquí. Aquí estamos diciéndole que si estamos pulsando hacia la izquierda, que haga esto. Y si no, esto. Esta velocidad la podemos controlar de la siguiente manera. Aquí directamente le decimos. Que si fijaros, esto lo vamos a cambiar aquí mismo. Aquí, si pulsamos control, si tenemos pulsada la tecla control, uy, perdón, si tenemos pulsada la tecla control, ¿vale? Cuando entra dentro, si además tenemos pulsada la tecla control, que aunque aquí no esté programada, aquí va a entrar. Creo que sí que entra. Sí, va a entrar, porque aunque no le estamos indicando la condición, entonces entra, aunque estemos pulsándola también.
Pero aquí si la controlamos, si tenemos pulsado también lo de que la control, entonces este código fuente nos va a valer para decirle si está. Bueno, pues si estamos pulsando de que la control, significa que estamos corriendo, con lo cual esto sería el más 2. Vamos a poner el más 200, no sé si será mucho. No, esto era. Sí, por 30.200 vamos a ponerle eso, está corriendo. Vale, vamos a probarlo así. Ojo, saltando es mucho, pero bueno, eso lo probamos. Y si no, vale, esto es una condición que se termina aquí, en esta. Esta sería otra que ya sigue, si esta terminaría conforme va bajando hacia abajo. Terminaría aquí, vale. Decir si cumple esto, si no hace esto. Y luego, esta sería otra. Si se cumple esto y si no hace esto. Todo porque a lo veis mejor como si estuviera puesto así. Esta será una condición, ¿vale? Esto sería otra. Así, si lo queréis poner así para que quedara mejor, lo podéis hacer. Esto lo copiamos. Vale, si os da un error, a ver. Vale, esto me está dando un error, pues aquí le falta los 2 puntos. Vale, esto lo podéis poner así si queréis. Para que sepáis que esto es una condición que termina aquí. Otra condición que termina aquí y esta que terminaría aquí, ¿eh? Pero bueno, a mí me gusta ponerlos todos juntos porque ya estoy, veo claramente cada cosa que es diferente, que no es una sentencia entera, sino que esto termina aquí y luego empieza esto, termina aquí y luego empieza esto y termina ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Igual que esta empieza aquí y va sucediéndose otra, otra y termina aquí. No, termina aquí, no. Esta si no se cumple esto, esta se viene aquí y hace todo esto. Esto terminaría aquí. Ahí. Bueno. Entonces, en principio, seguimos teniendo el código fuente relativamente pequeño. Y creo que ya tenemos controlado eso. A ver. Vamos a probarlo. Vamos a bajar a la callecita. Corremos. Saltamos. ¡Pum! ¿Veis? Ahora sí. ¡Pum! Quizás el salto es demasiado bestia. Bueno, aunque si le quitamos lo de salte en el aire, entonces queda, a lo mejor queda bien. Salto. Puede ser que quede bien. Pero eso ya tiene que ser probándolo luego cuando no salte 2 veces. Porque si ahora mismo lo dejamos pulsado, no debería. No, esto no debería hacerlo. O sea, debería de saltar una vez y bajar. Por la fuerza de la gravedad. Y si vamos andando y salto. Vale, esto no lo estamos controlando bien. Aquí no lo está haciendo bien, porque aquí le estoy diciendo que si estoy pulsando hacia la derecha y salto y pulsa de la tecla hacia arriba, no debería de incrementar la velocidad esa tan fuerte. Eso es porque aquí me habré equivocado. Aquí, ¿dónde estás? No te veo.
Hasta aquí bien. Vale, aquí. Vale, porque como he hecho un copia y pegar. Vale. Vale. Si estoy pulsando la tecla control, aumento la velocidad. Y si no, esto era menos 50, que se me ha olvidado de cambiarlo. Esto, 50. Y ahora sí. Ya está. Ahora ya, si lo probamos, tiene que estar bien. Vamos corriendo, salto grande. Andando. A ver, sin hacerlo bien. ¿Por qué? De pararlo. Esto se puede cumplir. Si estoy pulsando la tecla hacia la izquierda y también estoy pulsando la tecla control, entre dos condiciones va a entrar. Aquí, si tengo pulsada la tecla control, va a hacer esta velocidad. Pero si no, debería coger esto. No sé por qué no lo está haciendo. A ver si debe funcionar. Vale, ahora sí. No sé, a lo mejor que se... Ahora sí lo está haciendo. No sé, a lo mejor... En teoría, que yo cambio el código fuente y no lo paro, o sea... En tiempo real, o sea, se ajusta... Pero bueno, aparentemente, así que... Hay un fallo luego aquí. Venga, eso todo me lo hace pequeñico. Y ahora si corro, salto grande, si ando, ahora sí lo hace bien. Mira, esta parte no la había actualizado, no sé por qué. Se supone que todo lo que yo modifique aquí, y está tiempo de ejecución, debe de ponerse, de ir actualizándose. Pero bueno, pues ya lo tenemos. Corremos, salto grande. Vamos andando, salto pequeñito, como estáis viendo. Pum. Andando, salto pequeñito. Para nada, salto grande. Uf, de acuerdo. Y luego ya que ajustar, que cuando esté en las variables, esas que digo, de para controlar, que no, cuando está en contacto con alguna colisión, si salte, pero si yo una vez que estoy en el aire, no me deje volver a hacer esto, ¿eh? Volver a saltar. Ven, salto. ¿Vale? Esto no debería dejarme. Para un juego sí, puede ser que no va a falta, pero aquí salto, vale. Aquí por ejemplo, vale. Aquí ya está cayendo porque no hay suelo, vale. Pero yo le voy saltando y se bajo, ya va cayendo. Esto está bien hecho, pero lo que no puede hacer es saltar en el aire, que no hay nada, no tiene ninguna colisión. Eso es lo que tenemos que controlar. Nada, eso es muy sencillo. Eso simplemente es con otra variable controlando cuando tenemos colisión y cuando no. Y ya está. Para eso tenemos que usar seguramente la señal esta. Esta señal. Igual que usamos la señal para saber cuando está la cinemática quitada. Acordaros que aquí la usábamos mucho. En el split, fijaros la cantidad de señales que hay aquí. Esto también está explicado, si es la primera vez que vi este curso, está explicado todo esto en vídeos anteriores. Estos son señales que se cumplen y dependiendo de las señales que va lanzando el motor, bien porque ha hecho X cosas, ha detectado cualquier colisión o lo que sea, aquí en este caso es lo de las luces, pues entonces hace cosas, ¿eh? ¿Vale? Pues nosotros eso tenemos que hacerlo también con para controlar cuando está tocando el suelo y cuando no. Eso la idea es hacerlo con el tema de una señal. Próximo vídeo lo explico, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí porque ahora mismo no tengo ganas ni de editarlo, simplemente tal cual ha salido el vídeo, lo voy a subir. Y ya lo tomaremos en el último nivel, que le vamos a meter, como digo, coches y motos para ir
en vez de poner lo de los troncos, queda mejor lo de los coches y motos, que es lo que sale en el corto. Pues nada, vamos a dejar aquí y hasta un próximo vídeo. Hasta luego.